Bienvenidos a la Biblia Hablada. Libro de Números, capítulo 29. Fiesta de las trompetas. El primer día del séptimo mes, ustedes tendrán una asamblea santa. No se trabajará, y para ustedes será el día de tocar las trompetas. Ofrecerán como sacrificio que debe quemarse completamente de olor agradable al Señor un ternero, un carnero y siete corderos de un año que no tengan defecto alguno. La ofrenda de cereal que se ofrecerá con ellos será de harina de la mejor calidad mezclada con aceite y se dará así: 6 kilos por el ternero, 4 kilos por el carnero, 2 kilos por cada uno de los 7 corderos. Hay que ofrecer también para purificar el altar por ustedes un chivo como sacrificio por el pecado. Estas ofrendas se presentarán además de los sacrificios que deben quemarse completamente a diario y cada mes con sus correspondientes ofrendas de cereal y ofrendas de vino reglamentarias. Todo esto será una ofrenda de comida de olor agradable al Señor. Ofrendas del Día del Perdón. En el décimo día de ese séptimo mes, tendrán una asamblea santa. Será día de ayuno y no se trabajará. Ofrecerán como sacrificio que debe quemarse completamente de olor agradable al Señor un ternero, un carnero y 7 corderos de un año. Deberán asegurarse que no tengan ningún defecto. La ofrenda de cereal que se ofrecerá con ellos será de harina de la mejor calidad mezclada con aceite y se dará así: 6 kilos por el ternero, 4 kilos por el carnero y 2 kilos por cada uno de los 7 corderos. También presenten un chivo como sacrificio por el pecado, además del sacrificio por el pecado del día del perdón y además del sacrificio regular que debe quemarse completamente y de sus correspondientes ofrendas de cereal y de vino. Ofrendas de la fiesta de las enramadas. El día 15 del séptimo mes tendrán una asamblea santa y no se trabajará. Celebrarán un festival en honor al Señor por 7 días. Ofrecerán como sacrificio que debe quemarse completamente. Es una ofrenda de comida de olor agradable al Señor. 13 terneros, 2 carneros y 14 corderos de un año de edad que no tengan defecto alguno. La ofrenda de cereal que se ofrecerá con ellos será de harina de la mejor calidad mezclada con aceite y se dará así: 6 kilos por cada ternero, 4 kilos por cada uno de los 2 carneros y 2 kilos por cada uno de los corderos. También hay que ofrecer un chivo como sacrificio por el pecado, además del sacrificio regular que debe quemarse completamente y de sus correspondientes ofrendas de cereal y de vino. El segundo día ofrezcan 12 terneros, 2 carneros y 14 corderos de un año que no tengan defecto alguno. También presenten en las cantidades requeridas las ofrendas de cereal y las ofrendas de vino que van con los terneros, carneros y corderos. También presenten un chivo como sacrificio por el pecado, además de sacrificio regular que debe quemarse completamente con sus correspondientes ofrendas de cereal y de vino. En el tercer día ofrezcan 11 terneros, 2 carneros y 14 corderos de un año que no tengan defecto alguno. También presenten en las cantidades requeridas las ofrendas de cereal y las ofrendas de vino que van con los terneros, carneros y corderos. También presenten un chivo como sacrificio por el pecado, además del sacrificio regular que debe quemarse completamente con sus correspondientes ofrendas de cereal y de vino. En el cuarto día, ofrezcan 10 terneros, 2 carneros
y 14 corderos de un año que no tengan defecto alguno. También presenten en las cantidades requeridas las ofrendas de cereal y las ofrendas de vino que van con los terneros, carneros y corderos. También presenten un chivo como sacrificio por el pecado, además del sacrificio regular que debe quemarse completamente con sus correspondientes ofrendas de cereal y de vino. En el quinto día ofrezcan 9 terneros, 2 carneros y 14 corderos de un año que no tengan defecto alguno. También presenten en las cantidades requeridas las ofrendas de cereal y las ofrendas de vino que van con los terneros, carneros y corderos. También presenten un chivo como sacrificio por el pecado, además del sacrificio regular que debe quemarse completamente con sus correspondientes ofrendas de cereal y de vino. En el sexto día ofrezcan 8 terneros, 2 carneros y 14 corderos de un año que no tengan defecto alguno. También presenten en las cantidades requeridas las ofrendas de cereal y las ofrendas de vino que van con los terneros, carneros y corderos. También presenten un chivo como sacrificio por el pecado, además del sacrificio regular que debe quemarse completamente con sus correspondientes ofrendas de cereal y de vino. En el séptimo día ofrezcan 7 terneros, 2 carneros y 14 corderos de un año que no tengan defecto alguno. También presenten en las cantidades requeridas las ofrendas de cereal y las ofrendas de vino que van con los terneros, carneros y corderos. También presenten un chivo como sacrificio por el pecado, además del sacrificio regular que debe quemarse completamente con sus correspondientes ofrendas de cereal y de vino. El octavo día tendrá una reunión muy importante y no se trabajará. Ofrezcan como sacrificio que debe quemarse completamente ofrenda de comida de olor agradable al Señor, un ternero, un carnero y 7 corderos de un año que no tengan defecto alguno. También presenten en las cantidades requeridas las ofrendas de cereal y las ofrendas de vino que van con los terneros, carneros y corderos. También presenten un chivo como sacrificio por el pecado, además del sacrificio regular que debe quemarse completamente con sus correspondientes ofrendas de cereal y de vino. En sus fiestas presentarán estas ofrendas al Señor, además de sus ofrendas en cumplimiento de una promesa, ofrendas voluntarias, sacrificios que deben quemarse completamente, ofrendas de cereal, ofrendas de vino y ofrendas para festejar. Moisés les comunicó todo esto a los israelitas, tal como el Señor le había ordenado.